¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad, link en la descripción. ¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y pues como ya es costumbre en este canal, chicos, hoy os traigo la continuación de la serie Juegos Raros de Roblox, la parte 6. Parte 6 de no sé cuántas quedarán. Esa serie mensual donde os traigo los juegos más raros, perturbadores y divertidos de Roblox. Estoy seguro de que a estas alturas os estaréis preguntando cómo narices hago para traer tantos juegos raros de Roblox cada mes. En verdad nadie había preguntado, pero bueno, sigue a lo tuyo. Con lo que, chicos, agarraros muy bien al asiento y preparad muy bien vuestras tetitas, porque os traigo juegos de Roblox muy raros, pero a la vez muy buenos. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 7, Ways to... Comenzamos el vídeo suavecito, con un juego en el que el objetivo principal es... morir. Mira, por fin un juego que se me va a dar bien. Ways to... es un juego en el que tendremos un mapa bastante grande, el cual está lleno de peligros, y cualquier cosa que veas es un peligro que no has de evitar, ya que, como he dicho, el objetivo del juego es morir. Nice. Respecto a las formas que tendréis de morir en este juego, estas son muy variadas, desde las muertes más normales del mundo hasta las más grotescas y extrañas que podáis imaginar. Y bueno, como detalle adicional, en este juego correremos como Naruto, podremos hacer bailes del Fortnite y podremos hacer dabs. Mira, por favor, no, estamos en 2021, no quiero ver más dabs, ni bailes del Fortnite, ni más cosas parecidas, ¡me cago en todo! Así que pasando con la puntuación, Ways to... es un juego en el que os vais a entretener bastante encontrando todas las formas que hay de palmarla. Puede sonar raro, pero es un juego en el que os vais a divertir roscándola, con lo que se va a llevar una puntuación de 2 Ianuts, un Ianut que la ha roscado, un Ianut aleatorio y un Ianut Dab. Número 6, el viaje de los gatos. La verdad que no sé por qué cada vez que hago un vídeo de juegos raros siempre acaba apareciendo un juego relacionado con gatos. Que alguien me lo explique, por favor. Pero bueno, el juego que os traigo hoy es un juego del mismo creador que el juego de los gatos del otro vídeo, salvo que en este caso, en lugar de gatos mamadísimos que están arrasando la ciudad, son simplemente gatos que se han perdido. La loca de los gatos ha perdido sus meninos y tú los tienes que encontrar. Pero yo me pregunto una cosa, si son los mismos gatos que destruyeron tu casa y que ahora mismo se han escapado al punto de irse a Cabo Cañaveral a coger un cohete para irse al espacio, ¿no será que no quieren estar contigo? No sé, pregunto. Pero bueno, en este juego tendremos que encontrar a los gatos en un montón de ubicaciones distintas. Cada sección tiene un número de gatos a encontrar y para pasar a la siguiente sección tendrás que encontrar un número concreto de gatos. Algunos están bien escondidos y otros os puedo asegurar que no hay narices a encontrarlos. Os reto a encontrarlos todos. ¿Qué? ¿Estás retándome? Así que pasando con la puntuación, el viaje de los gatos es un juego bastante curioso en el que os vais a encontrar a los gatos de esta señora en sitios muy extraños. Pero bueno, aunque parezca que no, el juego os hace disfrutar. Con lo que el viaje de los gatos se va a llevar una puntuación de 3 Ianuts, un gato de me perdonas y una loca de los gatos. Número 5, Noobs Onslaught. Y pues bueno, ha llegado el día en el que los noobs se rebelarían y se volverían contra nosotros. Parecían inofensivos, pero en el fondo son crueles y despiadados. Bueno, ahora en serio, Noobs Onslaught es un juego en el que los noobs se rebelan contra nosotros y tendremos que sobrevivir a sus ataques en formas de oleadas, además de defender este castillo de estos mismos noobs. Para ello contamos con un arma inicial con la que, bueno, nos irá bastante bien, ya que estaremos jugando la dificultad principiante y es fácil de narices. Para cambiar de dificultad tendrás que jugar un poco más e ir subiendo de nivel. Y bueno, una vez vayas acabando con los noobs, que por cierto, hay un montón de noobs diferentes, irás subiendo de nivel e irás también consiguiendo dinero que podrás invertir en mejores armas, armaduras o mejoras de estadísticas, y estas son necesarias ya que los noobs se hacen más fuertes, hasta el punto de que Ivos es bastante chungo. Cuidado con ellos. Con lo que pasando con la puntuación, esto es todo lo que debéis saber de Noobs Onslaught, un juego bastante random pero a la vez muy divertido. Me sorprende que juegos como estos no sean tan conocidos. Así que se va a llevar una puntuación de 3 Ianuts y medio, un noob enfadado y un Ianut caballero listo para la batalla. Número 4, Noob Smacker. Pues si lo de arrasar noobs a golpe de martillazo no te ha convencido, entonces os traigo una solución bastante más original, utilizarte a ti mismo para matar a los noobs. Y cuando digo a ti mismo, es literalmente a ti mismo. ¿Qué?
Pues sí, como habéis oído, Noob Smacker consiste en matar noobs usándote a ti mismo como arma arrojadiza. Tendrás que agarrar a tu avatar y golpearle fuertemente contra noobs que se vayan apareciendo. Y a medida que vas matando noobs, irán apareciendo noobs más poderosos y con ciertas habilidades, con lo que tendrás que comprar aliados ya que la dificultad irá aumentando. Estos aliados pueden ser agresivos e ir golpeando a los noobs, o pueden quedarse quietos y formar parte del mapa, como por ejemplo estos pinchos de aquí. Muy útil sobre todo cuando te toca el noob amoroso y se pone a abrazar a todo Cristo. Ya verás qué gracia le hará abrazar a los pinchos. Con lo que pasando con la puntuación, Noob Smacker es un juego bastante chorra, pero que la verdad tiene su encanto. Seguro que os lo pasáis bastante bien aporreando noobs usando vuestro propio avatar. Así que Noob Smacker se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts, un noob y un Yanut que se ha llevado un par de toñas. Número 3, Ragdoll King. Es curioso porque el juego de este puesto es un juego muy sencillo, pero que a la vez es muy competitivo, os aseguro que os va a gustar bastante. El objetivo de Ragdoll King es algo muy fácil, hay una escalera de 1 kilómetro de alto y el que más tiempo pase en la cima gana la partida, así de simple. Pero claro, hay que añadirle unas cuantas complicaciones que, valga la redundancia, os complicará la partida. La primera es que los jugadores se pueden empujar entre sí, con lo que no es raro ver a jugadores caer mientras estás subiendo esas escaleras, así que ten mucho cuidado sobre todo estando en la cima, e intenta empujar a los demás jugadores y ves que se están acercando a ti. La segunda complicación es que todo el mundo dispone de ciertas habilidades, un coco explosivo que suele trolearte a ti mismo más que a los demás, unas alas que te salvarán de unas buenas caídas y un pequeño buffo de velocidad que es de lo más chetado que hay en el juego. Y pues con todas estas cosas tienes que intentar ser la persona que más tiempo pase en la cima. Buena suerte. Así que pasando con la puntuación, Ragdoll King se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y medio, un Yanut troll por hacer la vida imposible a otros y un Yanut de oro extra por ser un buen minijuego. Número 2, Taxi Simulator. Este juego cuenta la historia de un futuro donde la gasolina está demasiado cara y los taxis son la única salvación para los ciudadanos, y pues tú serás uno de esos taxistas que han de salvar el futuro de la humanidad. Puede parecer de coña, pero este es el lore del juego. En serio. Pero bueno, dejando a un lado la historia, Taxi Simulator es exactamente lo que dice el título del juego, un simulador de ser un taxista. En este juego contaremos con nuestro propio taxi y deberemos ganar dinero llevando a la gente a sus destinos. Algunos te darán un tiempo razonable y otros piensan que, yo qué sé, que el coche vuela. Porque, ¿qué es este tiempo? O sea, ¿what? A ver, que por suerte en la ciudad hay atajos y puedes llegar a los sitios antes, pero mucho cuidado, porque si estrelláis el coche, perdéis al cliente. Y contaros también que si estáis hartos de que os explote el coche, siempre le podéis poner ciertas mejoras. Podéis comprar un taxi mejor y podéis comprar accesorios como un cinturón de seguridad, very important, y unos... ¿cohetes? ¿What? Así que pasando con la puntuación, Taxi Simulator es un juego muy divertido en el que os vais a pegar un montón de toñas con el coche. Más que Taxi Simulator, es Toña Simulator. Vale, ya paro con estos chistes de mí. Con lo que Taxi Simulator se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut buen conductor y un Yanut de aleatoriedad. Número 1, Demolition Crew. Y pues para acabar ya con el vídeo os traigo un juego que no es tan raro a primera vista, pero ya verás que cuando empieces a jugar verás cosas bastante extrañas. A las pruebas me remito. Pero bueno, Demolition Crew es un juego que básicamente consiste en destruir la ciudad. Empezaremos tan solo con un pico y a medida que rompemos cosas y conseguimos dinero podremos comprar armas mejores, como una bomba, y así podremos destruir los edificios con más facilidad. Creo que por decir esto el FBI me está traqueando. Pero eso sí, cabe decir que no todo vale en este juego, me explico. Si destruimos una edificación recién construida, atacamos ciudadanos o robamos algún coche, estaremos rompiendo la ley y nos mandarán a la cárcel. Y como no tengáis algún amigo fuera que pueda romper la pared, vais a tener que estar ahí un buen rato o pagar la fianza. No creo que tengáis ningún amigo, así que toca esperar. Otra de las muchas cosas que tiene este juego es que además de mucha variedad de explosivos también cuenta con vehículos, los cuales nos ayudarán a romper mucho más fácil toda la ciudad. Sí, este tanque no es mío, ¿qué pasa? Así que pasando con la puntuación, Demolition Crew es un juego que funciona muy bien para desestresarse, aunque cuidado, no acabéis en la cárcel. Con lo que Demolition Crew se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut de oro extra giratorio, un Yanut destructor y un Yanut bomba, además de llevarse el primer puesto en el top. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El avatar que he escogido para este vídeo pertenece a Sergini Redondini, el cual aparte de tener un nombre muy extraño, se ha vestido de gato Spider-Man con Venom. Una mezcla curiosa, pero que está bastante guapa, no lo voy a negar. Y bueno, como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal. Thank you very mucho. Así que nada más chicos, sin nada más que decir, me despido. Un saludo y hasta la próxima. We'll be right back.